de la mañana, vamos de inmediato a darle paso a Adriana Peralta. Ella se encuentra, Alison, en el kilómetro 21 de la vía Adaule, Alison. Por supuesto, hubo un accidente de tránsito. Adriana, tenemos datos de quién es la víctima, qué fue o cómo se dio este accidente en el kilómetro 21 donde te encuentras. Adelante, buenos días, te damos paso. Buenos días, de igual manera para ustedes, compañeras, y por supuesto para nuestra querida audiencia. Siempre con nosotros desde tempranito, son las 5:56 de la mañana, es correcto. Este es el kilómetro 21 de la vía Daule, sería sentido Guayaquil-Novol. Hubo un accidente de tránsito, pues un tráiler se volcó, perdió pista, pero no hay víctimas mortales, tampoco personas heridas. Se conoce que aquí en este vehículo pesado solo iba el conductor, que al momento en que llegaron las autoridades de tránsito se había dado a la fuga, ya no se encontraba. Pero ustedes pueden ver en estos momentos cómo permanece todavía el tráiler a un costado de la vía y estamos a la espera de que llegue la grúa. Ya la han solicitado, vamos a ver si podemos conversar rápidamente con el agente de tránsito que ha tomado el procedimiento del caso, que nos va a dar más detalles sobre este siniestro y qué lo habría provocado. Agente, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo se habría registrado, pues, este percance? Buenos días, fue comunicado por la central el siniestro. Aparentemente es una pérdida de pista, que no resultaron personas heridas ni víctimas mortales. Estamos aquí procediendo y custodiando el vehículo para que venga la grúa personal y retire el mismo. ¿Se habría quedado dormido el conductor? Indican moradores que se habría quedado dormido. Los peritos luego van con sus investigaciones y determinarán el hecho, cómo suscitó. ¿Los empresarios, los dueños de este tráiler ya se han hecho presentes? Sí, ya se han hecho presentes y están esperando lo que es la grúa correspondiente. Ahora, importante para nuestra audiencia que conozca, ya van a ser las 6:00 de la mañana, ¿se va a hacer algún bloqueo de la vía en el momento en el que llegue la grúa? Sería momentáneo realizar la maniobra y poder virar lo que es el vehículo tráiler. Igual que tengan la debida precaución, ya se les está avisando lo que va a suceder. ¿A qué hora llegaría más o menos la grúa? Está pronosticado a las 7:00 u 8:00 de la mañana. Y ahora también van a... Bueno, ya tienen la versión también de los dueños del tráiler, que saben quién es el conductor y ya se encargarán de hacer el seguimiento respectivo. Afirmativo, sí. Lamentablemente, cuando llegamos al suceso, el conductor no se encontraba en el lugar. Muchísimas gracias. El lado positivo de todo esto es que, como ya escucharon, no hay personas heridas. Sin embargo, ya se va a continuar con todo el proceso porque las personas, los encargados del tráiler, ya dieron su versión a las autoridades de tránsito y van a localizar entonces al conductor. A esta hora de la mañana vamos a revisar los titulares. Presten muchísima atención de todas las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Veamos.